La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Motivación para dar. Vamos a la palabra del Señor justo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 8. Dice la palabra del Señor de esta manera: Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Cuando hablamos de ofrendar, hablamos de algo fundamental y es el motivo por el cual nosotros ofrendamos, el motivo por el cual nosotros damos. Así que cada vez que ofrendamos, tenemos que preguntarnos, ¿qué me motiva a ofrendar? ¿Es para que me vean? ¿Es porque hay que cumplir con algún requisito de alguna manera? ¿O es porque realmente nace en mi corazón dar abundantemente las ofrendas para la causa de Dios? Jesús sabía perfectamente la importancia de los bienes, la importancia del dinero y la importancia de dar. Por eso, algunos han estudiado a fondo y han llegado a una conclusión que es la siguiente. Un versículo de cada seis en el Evangelio de San Mateo, San Marcos y San Lucas hablan sobre el dinero o las posesiones. Esto significa que Jesús le dio mucha importancia a esto, incluso más que otros temas que se hablan en el cristianismo. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque Jesús enfatizó que el motivo realmente es importantísimo para él. En otras palabras, Jesús va más allá del acto externo que se puede ver o que los demás pueden ver con alguien que es generoso o que da o que ofrenda abundantemente. El Señor va un poquito más allá y escudriña y mira el corazón y analiza el motivo por el cual estamos dando. O sea, Jesús no está en contra de dar, más bien vamos a ver que Él motiva a dar y a dar abundantemente y a dar si es posible todo. Pero Él juzga también el motivo. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Dos lecciones. Cuando entregamos nuestro dinero a Jesús, en realidad esto fortalece nuestro amor por Él y por los demás. Por lo tanto, el dinero puede ser un verdadero poder para el bien. Otra lección. Una verdadera ofrenda proviene de un corazón que confía en un Dios personal que constantemente provee para nuestras necesidades según Dios lo considere mejor. Y finalmente, nuestras ofrendas se basan en la convicción de que hemos encontrado la seguridad de la salvación en Cristo. No damos para apaciguar a Dios ni para buscar su aceptación. Más bien, nuestras ofrendas fluyen de un corazón que ha aceptado a Cristo por fe, como el único y suficiente medio de gracia y de redención. Que tú y yo tengamos el motivo correcto para dar abundantes ofrendas. Dios te bendiga. Soy Eber Roblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.